Hey, ¿qué tal? Vamos a empezar el alma cero otra vez. Y sí, no me he bañado porque me voy a bañar a la noche. Todo lo anterior fue grabado de seguido. Así que, boom, iniciamos partida. Me iba a bañar temprano, a la mañana. Pero me acosté tarde y obviamente por eso mismo me desperté tarde. Así que, ¿qué es lo que pasó? Oh, vale. Perfecto. A ver. A ver. Tururururu, marcó un par de cosas que tengo que hacer. Y es. Yo iba a ir. Iba a ir a este camino de acá. Pero no me apetece ir a esta zona todavía. Porque esta zona. Esta zona no me apetece. En sí. No me apetece. Así que lo que voy a hacer es primero ir por la magia hacia arriba, que está por algún lugar de acá. Y se va desde aquí, así que si voy acá y voy hasta la izquierda, podré bajar seguramente, sí, espero que sí, porque si no sería un horripilante. O sea, si voy a cruces olvidados, bajo, pero es verdad, no puedo bajar, así que tengo que venir todo por este lado. Pero el problema es que acá está cerrado, no se puede pasar. Así que en realidad la forma más rápida de bajar es bajando yo mismo por acá. ¡Ah! Qué interesante. Vale, pues lo estoy planeando todo ahora mientras estoy acá, ¿eh? Muy bien, vamos a esta zona, antes que nada. ¿Hay otro lugar al que yo quiera ir? Sí, acá, por ejemplo. A este lugar vamos a ir ahora, Estación de la Reina. Vamos a ir ahora, porque me he dejado unas cosillas. Estación de la Reina. Y les voy a mostrar esto. Hola, muchacha que no me interesa. Oh. Vale, ya estaría. Tururán. Más cosas para vender. Eso está muy bien. A ver, yo necesito ir hacia allá. Uy. Che, todo el movimiento que tengo ahora es espectacular. Para, ya que estoy acá, antes de bajar, ya que estoy acá. ¡Ay! ¡Uy! A ver, tú. Nos engañó, no era un banco de verdad. Ahora sí está en el lugar que yo digo. Ahora sí vamos a ir a por más dinero todavía. Muy bien, pues vayámonos, ¿no? Tranquilamente. Primero buscarla en la zona de acá. ¡Tui! A ver. Tin, pin. Tin, tin, tin. Tú fuera de un solo golpe, ya los reviento, me parece increíble. Es a la izquierda. Y paf. Oh, a esta zona no he ido. Ta, 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 Con todo el movimiento que tengo se hace súper fácil la zona. A ver. A ver. A ver. Ahí está. Muerto. Estoy escuchando. Escuché un amiguito. Aquí no es. No se olviden de que tengo la lágrima de Isma también, así que puedo nadar en el. Está allá arriba. Pero antes que nada, voy a romper esto. Voy acá abajo. Y acá se puede hacer esto. ¡Uy! O también se puede usar el dash, ¿eh? No, o sea, no hay drama alguno. Hongo con esporas. Perfectísimo. Pin, pin. Pin, pin, pin.
claramente no pensaba bajar por ahí. ¡Ostras! Están mal ya estos. ¡Huh! ¡Uy! No pienso bajar por esa zona. O sea, no. No pienso bajar por la zona. Era solamente para agarrar el hongo con esporas y el amiguito. Era únicamente para eso. Ahora sí. Volvemos. ¿Esto ya está? ¿Esto ya está? Ahora sí, vamos por acá. O podría ir a la ciudad y agarrar el dinero. A ver, estoy acá al lado, la verdad. Y tengo el dinero suficiente como para agarrar codicia. ¡Ostras! Tengo dinero suficiente para agarrar... Joder, ¿qué me pasa con los enemigos? ¿No los estoy viendo? A ver. Exactamente tengo que ir hacia arriba. Muy bien. O sea, por acá no. Oh. Por cierto, las monedas no las agarras a menos que las agarres. No sé si se entiende. Vale, no es por acá. Y por acá. ¡Ay! Esto no es necesario. Se puede hacer con el dash o con otra tontería, pero bueno. ¿Se puede hacer con el dash? Esto estaría bien probarlo. No, no se puede hacer con el dash. No se puede. Vale. Joder, cuántas cosas horribles hay por acá. Vale. ¿Me curo? La música es algo increíble del juego, ¿eh? Vale, tengo que subir más. Ya que estoy, voy a comprarle al come piernas este. Ah, están vivos ustedes. Interesante. Ya que estoy, voy a comprar al come piernas la última cosa que me quedaba, el último amuleto que tiene para vender. Uy. Es por acá. Ya sabía que yo que no era por acá. Pues ya decía yo. No pasé por la parte de arriba. No, no tiene sentido. Claro. ¡Ay! ¿Se acuerdan de la parte de acá que no podía pasar? Bueno, ahora sí puedo. ¡Uy! ¡Hola! Codicia frágil. No tengo nada más que enseñarte. ¿Quieres algo más? Menuda avaricia la tuya. Vale, pues... Codicia, aún no me la voy a colocar. Codicia lo que hace es que te da más dinero solamente. Ahora puedo nadar acá. Otro árbol de estos. Ah, ese es el que yo siempre recuerdo. Joder, qué bueno que soy, ¿no? Qué bueno que soy. ¿Están todos? Están todos. Ahora puedo hacer el árbol tranquilo. Ping, ping, ping. Con 500 tenía que volver a la señora, ¿verdad? Si no me equivoco. 500 son bastantes. ¿Puedo treparme acá? Pensé que no podía. Lo digo de verdad, ¿eh? Pensé que no podía. Ya estaría, ¿no? Sí, ya estaría. ¡Uy! Cañón nublado. ¡Uy! ¿Se acuerdan de esta zona? Porque yo me acuerdo bien, ¿eh?
A ver. ¿Se podía ir por acá? Exactamente. Yo cometí el error de esta zona de venir antes de tener la lágrima de Isma, porque la lágrima de Isma te soluciona muchas cosas de una forma increíble. A ver. Tengo que ir hacia arriba sí o sí, A ver. Si van al ácido, por ejemplo, no se revientan. ¿Qué hay arriba? Ahí arriba. Creo que las chiquititas están simplemente para que yo recargue el maná. Vale. Tin, tirín. Oh. Muesca de amuletos. Excelente, excelente. Vale. Significa que tengo... ese botón no era. Significa que tengo otra muesca más y puedo poner otra cosa. ¿Qué puedo poner? Yo qué sé. Ahora en vez del enjambre recolector, sí me gustaría poner el atrapa almas, por ejemplo. Sí me gustaría colocar el atrapa almas ahí. Tengo esto que simplemente hace una tontería. Y todo el camino este de la vuelta no sé para qué es, pero... Pero... Es para dar toda la vuelta, ¿verdad? Sí, sin sentido alguno. ¡Pum! ¡Pum! También. Que me da igual. Pero es alma de acero. Da igual. Vale, me curo. Me curo porque tampoco quiero morir. Eso estaría bien, no morir. ¡Pin! ¡Pin! ¡Ay! ¿No ves el atrapa almas? Estaría bien para tener más alma en este momento. ¿Se puede pasar por acá? Ahí está. Vale, ahora sí me curo. Por ejemplo, ¿esto qué hace? Agotado. Vale, está agotado el tipo este. Este también me imagino. Cansancio. Vale, están cansados. Por favor. No tengo mapa. Tin, tirin, tin. Oh, Cornifer, gracias. Tiene que estar por acá, entonces. Ahí está. ¡Ey! Por extraño que sea Hallownest, estas cuevas cuentan con un nivel de rareza completamente nuevo. ¿Has visto la parte oscura de abajo? Resulta bastante perturbador estar cerca. Hice lo que pude para evitarla. Por suerte encontré una otra ruta para entrar, aunque me chamusqué un poco tras pasar por algo de ácido. ¿Comprar? Sí. Esta cosa de acá. No se puede pasar. No puedo pasar para el lado de la izquierda. Pero sí, puedo pasar por acá. ¡Oh! ¡Ostras! Casi, casi la cago, Casi la cago de una forma espectacular y magnífica, Casi, por muy poquito. ¡Ostras! A ver. A ver, ¿y acá habrá algo? Seguramente, porque el mapa me dice que sí. El mapa me dice que acá hay otro soñador. A ver. Acá no habrá ningún bichejo, ¿no? Seguramente no. Si no, yo lo estaría escuchando. Kirrel, hola. Este reino está repleto de sorpresas, ¿verdad? Un edificio sobre un lago ácido. A pesar de la vista, no puedo evitar sentir familiaridad. Hay algo que revuelve mi mente, aunque aún no sé el qué. Pensé que mi deseo de descubrimiento era lo que me traía aquí, pero ahora parece que es otra cosa. Este edificio me atrae. ¿Quién eres tú? ¿Qué me trae a este lugar? Claramente tiene la misma marca. Máscara. Pues sé cómo me llama. ¿Me atreveré a entrar? Sí, seguramente sí. Pero antes... Abriré esto. ¿Oh? ¿Escucho algo? Jeje.
Este me costó bastante encontrarlo, ¿eh? Porque no tenía ni idea de dónde estaba. Ahora sí. Ahora sí. Va a ver. Entro y destruyo a... a la señora. O sea, ¿por qué no? Archivos de la maestra. Vale, un banquito. Mapa actualizado, muy bien. Ahora estoy en la zona de acá. Ya puedo sacar la marca. Y me falta solamente un lugar al que ir, que es acá. Va, me faltan varios lugares, por ejemplo. Este lugar que quiero ir. Y... este de acá. Este de acá va a ser el último de todos, ¿eh? Lo digo de verdad. Ese lugar de ahí va a ser el último de todos. Porque es horripilante. Y si alguno vio cómo hice el quinto panteón, sabrá cuál es este jefe. ¿Cuál es el jefe de aquí? Voy a recargar maná. Tengo que bajar más. Uno. ¡Ostras! En el otro podía hacerlo dos veces. Eso es importante. Nunca repite el ataque tres veces. ¡Ostras! Me di. Lo lamento. La lágrima misma hace esto bastante más sencillo, ¿eh? Vale, otro ciclo más y muerto seguramente. Seruna será que. Quiero. Seruna será que. Deku. Ksa. Quiero. Deku. Es otaku. ¿Cómo se nota que es otaku, eh? Y los desarrolladores son un super otaku, estoy segurísimo. ¡Mierda! ¡Listo! ¡Uy! ¡Plim! Vale, ya puedo salir de acá. ¿Izquierda o derecha? Da igual, ¿verdad? ¡Uy! Sí, da igual porque todo te lleva a la misma zona de acá. No, al parecer no daba igual. Eso tiene lore. Las cositas de acá tienen lore y bla, bla, bla. No me interesa. O sea... vale, si vine por el camino incorrecto, era la derecha. Es justo acá, ¿verdad? Sí. Y aquí está. Inspeccionar. Algo brilla dentro del tanque. Oh. ¿Qué tal, Kirrel? También te llama a ti. Veo que no es ninguna coincidencia que hayamos llegado juntos. Aunque he perdido gran parte de mi memoria, recuerdo este lugar. Dentro de estas cámaras, la maestra trataba de almacenar el conocimiento del reino y en su interior se almacenó ella misma. Para salvar Halones, la máscara se convirtió voluntariamente en un sello. La maestra se convirtió voluntariamente en un sello, pero sobre ella conjuró una protección adicional. Aunque no puedo recordar lo sucedido, tomé parte de ello. Me ha llamado aquí. Ahora, para revertir esta protección, todo ello con tu ayuda. Ahí está. No dudes, la decisión del cambio fue suya, no mía. Sabe lo que harías y parece estar de acuerdo con ello. Muy bien. Y pensar que una criatura tan pequeña lleva sobre sus hombros el destino de este reino. Una figura duerme en el tanque. Vámonos. Segundo soñador. Y para el tercero vamos a tardar bastante. O sea... para el tercero vamos a tardar bastante. Monomon, la maestra. ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Tin!
Me encanta. Me encanta. Segundo fuera. La vida de la soñadora se ha apagado y su sello se ha roto. Lo que intentas es muy difícil, pero he visto tu destreza de cerca y ella también te creía capaz. Sigue tu camino, pues, y permíteme que descanse un poco, habiendo completado esta hazaña. Empiezo a sentir mi edad. Y empezar con una criatura tan pequeña. Vale. La vida de la señora se ha apagado y su sello se ha roto. Lo que intentas es muy difícil. Sigue tu camino. Perfecto. ¡Uy! Ah, por cierto, estoy viendo unos hits de esto y hacen así, hacen ¡woo! Porque se lo hacen sin la lágrima de Isma. Pero como esto es un... Acá también hay lore, por ejemplo, de este lado. ¿O no? ¿No? Vale. O sí, solamente me confundí de tanque. Sí, acá sí tiene que haber. Este sí. Tiene pinta de ser lore. Turururururu. Vale, pues a salir de acá. ¿Y ahora qué? Me dirás. A por la última magia que me queda. A ver, me queda la mejora de exactamente esa magia. Pero la verdad es que da bastante igual. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Pensé que no había nada ahí. ¡Uy! A ver. Me gusta que el asiento tenga su cara. Es divertido. Está bueno, ¿eh? Está bueno que el asiento tenga su cara. Vale, pues si seguimos por la izquierda, ¿o qué onda? Sea, es más, tengo que ir hacia allá. Tengo que ir hacia allá, así que... Buenísima, Boga. Sos el mejor. A ver. Por favor, ahí está. Gracias. Soy buenísimo, ¿eh? Parece que estás abajo del agua. Es increíble la zona esta. A ver. Es por acá. Me pasé. Jaja. Porque ese es el sendero verde. Sí, el sendero verde. No, tengo que ir a la izquierda. Tururu. Recuerdo que esta zona me la pasé sin la lágrima de Isma. O sea, lo recuerdo bien. Así que no. Porque la lágrima de Isma, parece que no, pero yo la conseguí casi al final de todo el juego. Porque no me di cuenta que existía. Algo así. ¿Subo? A ver, yo voy a subir, yo qué sé. Allá hay algo. ¡Oh! ¿Qué será? ¿Sello de Halun? Toma. Buenísima. ¿No haber nada oculto por acá? Nada, seguramente no. ¡Ay! Ya empezamos esta zona. Uy, 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 uy. Ah, es verdad. Ya... Pensé que me habían golpeado y no. Uy, 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 uy. ¿Y esto? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Acá nada? Vale. Entrar tranquilamente. Acá está bien. Montículo descuidado. Muy bien. Fuera. ¡Ay! Ojo, ¿eh? No recuerdo si yo en esta zona ya mataba todo de un solo golpe, ¿eh? O no. Fuera. Dinero, el dinero me agrada.
Oh, para volver seguramente. Oh, ¿qué será esto? Boom. Espectros aulladores. Buenísima. La magia hacia arriba. Es la magia más poderosa del juego. Todavía no mejorada. Todavía no está mejorada. Pero lo estará. Oídme, ¿qué pasa? Internet, ¿qué ha pasado? Vale, ya está. No, no está. Oídme. Ah, aullido, claro. Estaba aullando. Tiene sentido. Tiene sentido. Vale, ya se arregló el internet. Perfecto. ¿Por qué de repente me pone muchísimo más bitrate del que en realidad? ¡Ay! Volví a entrar. Del que en realidad quiero usar, tío. O sea, lo digo de verdad, ¿eh? Lo digo completamente en serio. A ver, voy a ver si puedo solucionar esto. ¡Ya estaría! ¡Ya está! ¡Todos contentos! No puedo pasar por esta zona. ¡Pum! Uy, no puedo bajar. No puedo bajar. Así que nada, vale. Todo este camino ya está hecho. Acá yo ya no puedo hacer nada más. Hasta que no pueda pasar por la zona. ¿Y cuál es la zona? Me dirán. Mi cabeza. No. Se me acaba de ocurrir, ¿eh? Nunca suelo decir estos chistes porque no me suelen hacer gracia. Pero se me acaba de ocurrir y me pareció tan estúpido y tan fuera de mí. Que lo tenía que decir sí o sí. Voy por la parte de abajo. Dale, a ver qué hay. Es que de verdad me pareció tan fuera de lo que yo soy. Que tenía que decirlo, Que tiene que haber algo, ¿no? Mejor dinero, bueno, algo es algo. Nada más, nada más. Vale. Acá se puede hacer así, si no me equivoco, ¿o no? No, es un pixel perfect, claro. O sea, a ver, ¿puedo hacer un pixel perfect o puedo nadar así? Pero... a ver... ¿Estaría bien entrar a esta zona ahora? Ahora, ya mismo. Esta zona de acá. A ver, no es difícil la zona esta, pero es que... Este sitio de acá, la verdad es que me llama bastante la atención, ¿eh? Este sitio de aquí. Y recuperar mi dinero. Recuperar mi dinero estaría bien. Recuperar el dinero que tengo estaría bien. Voy a conseguir el mapa. Jardines de la Reina. La música, por favor, qué buena que es. ¡Ostras! Me gusta cómo quedan clavadas. ¡Pim! Voy a ir por la parte de arriba porque yo que sé que habrá. ¡Ah! Acá está la cosa esta por donde yo no pude pasar. Interesante, vale. Y por este lado está la palanca, que yo recuerdo. ¡Pim! Excelente. Excelente. No se puede hacer nada acá. Ahí seguramente ahí está el final secreto, que lo voy a hacer, ¿eh? El final secreto lo voy a hacer. Algo está latiendo. Eras tú, ¿verdad? ¿Por qué laten estas cosas? ¿Qué les pasa? ¿Por qué laten? ¡Ostras, Klaus! ¡Hola! Ah, pequeño guerrero, entonces también tú vienes a ponerte a prueba contra esta tribu de traidores. Son un grupo mortífero que se esconde en estos claros. Me habría ido bien alejarme de ellos, pero tus acciones me han enseñado la verdad. Tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos o nos derrotarán. Si ambos lo conseguimos, podemos intercambiar historias de nuestras aventuras. Eso sería algo que me encantaría. A mí también, la verdad. Igual esta zona, la verdad es que esta zona... Me gustaría venir más tarde. Dije, voy a conseguir el mapa.
No, me, no, 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 no. Esta zona me gustaría venir más adelante. No porque sea complicada, que lo es, sino porque me gustaría conseguir algo antes. Tenía toda la seguridad de que exactamente eso iba a pasar. ¡Uy! Lo sabía. Sabía que iba a haber algo esperándome ahí. A ver. Sí. Por aquí. Y volvemos a la estación de la reina. Ahora sí, me teletransporto. ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! Y recupero mi dinero. Que mi dinero lo quiero. A ver, antes que nada, voy a sacarme esto y voy a agarrarme el de codicia. No. Sí, pero no. O sea, sí, pero no. Lo voy a hacer un poco más adelante. A ver, exactamente dónde está. Que yo recuerde, está acá. Y la estación del rey está bastante cerca del lugar al que yo quiero ir. Así que vamos a ir al estación del rey. Estación del rey. Y en el banco que está... Ay, por favor, que se me enganchan mis enormes cejas en los lentes. Era por acá, ¿verdad? Era por acá arriba, exacto. Exactamente, por acá arriba. ¡Pum! ¡Para afuera! ¡Pum! ¿No te mataba de un solo golpe yo? Bueno, a ti te mató dos, está bastante bien. Para arriba. Acá no puedo pasar, ¿verdad? Hay dinero ahí. Vale. Viendo mis videos, porque yo pongo los timers, me di cuenta de que faltaba el dinero ese. Y lo voy a agarrar ahora. Porque ya que estoy... Lo golpeé un par de veces, pero no lo llegué a... ¿Cómo? Ah, vale. O sea, le golpeé un par de veces, pero nunca lo llegué a romper. Así que... Aparecía uno acá, es verdad. Ahora sí, lo he roto. He agarrado todo el dinero. ¡Uy! ¿Es más arriba que acá? No, es acá. Es por aquí. Turururut. Tururun, turururururun. ¡Oh! Me encanta el parkour en este juego, ¿eh? Lo digo de verdad, me parece súper orgánico. Ahí está la señora que nos robó el dinero. Ahora sí, codicia. Codicia y enjambre recolector. Igual si me pongo esto para tener más knockback, me soltará más dinero. Da igual. Oh, vaya, hola de nuevo, amigo. No esperaba verte por aquí. Vienes a buscar tu geo. Bueno, verás, tu geo, lamento decirte esto, pero ha desaparecido. Lo he gastado todo, ya sabes. Llevar un banco puede ser muy caro. Y tuve que cargar una tarifa ligeramente elevada de tu cuenta. Todo completamente legal, por supuesto. Ya sabes, a veces pasan estas cosas con los bancos. Jejeje. Pero, muchas gracias por visitarme. Dime, ¿te importaría marcharte? Te agradecería que me dieras un poco de privacidad. Terminaré enseguida y después tendrás el balneario para ti solo. Oh no, déjame en paz, pequeño horripilante. ¿Cómo te voy a reventar? Todo dinero para mí, ¿eh? Estoy a propósito, claramente a propósito, para generar más dinero. ¿De a poco? Eran más de 4.500, señora. No pude, eso no pudo desaparecer. Como la estoy reventando, ¿eh?
Estoy reventando. Vale, si la dejo así en bucle. Es que no se queda quieta. Es como que tiene una hitbox. Vale, está bien, más dinero. ¿A ver? Me está dando más de los 4.500. Lo hice a propósito por eso. Te da el 25% más. Así que cerca de 6.000 me debería dar. Joder, ahora sí. Vale. Dije cerca de 6.000, al parecer me está dando más. Si no le dejo de golpear, creo que me da el 30 o algo así. Vale, ya no me da nada más. ¡7.600! Vale, hecho. Ok, vale, me pongo la brújula, me pongo el atrapa almas, que estaría bien tenerlo. 7.600 es bastante dinero. Vale, ahora sí, puedo marcharme de acá. Creo que no la vuelvo a ver, ¿verdad? O sea, si yo salgo de acá y vuelvo a entrar, creo que ya no está, ¿verdad? No, no me queda nada. Yo supongo que esto querrás proteger tu viaje, ¿verdad? Sí, 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 creo que eso sería lo mejor. Déjame en paz, que pequeño horripilante. Me quedaré a descansar un rato, sí, creo que sería lo mejor. La he reventado, ¿eh? Como la he reventado, me parece increíble. Vale, uy. Ok, pues irme, ¿no? Para. Sí, irme. ¡Uy! ¡Ostras, que no te morís con un solo golpe! Perdón. Perdón, no te has muerto por un solo golpe. Ya no tengo el recogejeo, es importante saberlo. ¿Ya estaría? Voy a ver qué cosas puedo comprar, que... no creo... Ya no puedo comprar nada, ¿verdad? Yo ya no podía comprar nada, ¿no? ¿No? Es verdad, yo ya no podía comprar nada. Estaba todo comprado ya. Estaba todo compradísimo ya. ¡Jin! Dame dinero. Vale, no tengo más. 8.000. ¡Oh! 8.000 ya. 8.000, ¿eh? 8.000 son bastantes. Quiero cambiar el orden para que este... Vale. A ver, voy a cambiar el orden. Brújula primero. Después vida. Después fuerza. Después atrapa almas. Y después canción de larvas. Buenísima. Igual tengo más larvas. Debería visitar a las larvas para saber exactamente cuánto dinero tengo. Y para saber exactamente cuántas larvas tengo, estaría bien, ¿eh? Ay, perdón. No me acostumbro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tengo. Puede ser que tenga 25. Puede ser, ahora voy a contar otra vez. A ver. Acá hay 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3. 3, 6, 7.
8, 9 y 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 18 y 19. 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Tengo 25, nada mal, ¿eh? Ay, joder. Por favor, ¿eh? Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal. Vale, ahora sí. Ahora sí, vamos a esta zona que la estuve alargando. Porque bueno, no es tan bonita, pero no porque no sea buena la zona, sino por los enemigos que hay ahí. Hay unos enemigos. Unos pequeños enemigos horripilantes. Y lo digo en serio, unos pequeños enemigos horripilantes. Pero debo ir para allá. Debo ir. ¿Usted me dice algo? ¿Te van bien tus aventuras abajo? Pues yo tuve mi propia aventura mientras no estabas. No solo ir al cementerio del pueblo, pero pensé en ir y visitar la tumba de una vieja amiga. Mientras caminaba entre lápidas, escuché una extraña canción que provenía de cerca, una canción extremadamente siniestra. Miré por todos lados buscando una fuente, entonces vi dos brillantes y horripilantes y gigantescos ojos mirándome desde una cueva oscura. Hice como que no había escuchado la voz ni visto los ojos y me escabullí de vuelta a la ciudad. Mi amiga tendrá que esperar algo más hasta que la visite. Ese viejo y ruidoso ascensor, ¿a dónde lleva? Supongo que a las viejas minas que excavaron en la cima. ¿Has estado ahí arriba? ¿Es verdad que crecen cristales allá por donde pisas? El ascensor de la derecha, es verdad, de cumbre de cristal. Una vez un aldeano trajo algunos de los cristales a la aldea. No entiendo bien por qué les fascinan tanto. No puedes comerlos y no sirven muy bien de almohada. No creo que merezcan la pena tanto esfuerzo. Espero que no te decepcione demasiado nuestra pequeña ciudad, viajero. Aunque ahora es un lugar de algo serio, antes éramos mucho más abiertos. La entrada al reino se ha prohibido hace mucho tiempo. Supuestamente tras una gran catástrofe se cerraron muchas puertas, pero nuestro viejo pozo sigue siendo una forma de conseguir de entrar. Con el paso de los años, muchos usaron el pozo para colarse en las ruinas, errantes, ladrones, aventureros. Es curioso que pocos vuelvan. Quizás encontraron lo que buscaban. Bah, no soy tan inocente, sin duda se lo han tragado. Hay muchos peligros en esas profundidades. ¿Algo más? ¿Quieres descansar? No me dice nada más. ¡Pium! Bajar esas ruinas, ¿por qué? Las cosas son mucho más sencillas aquí. Muy bien. Pues... ¡ostras! Pues para... sí, da igual. Es un metroidvania. Se supone que tengo que volver siempre a algún lugar. Tengo cosas para vender, ¿verdad? Sí, tengo un par de cosas para vender. No es demasiado. Estación del Rey. ¡Pum! Venga. Tengo una duda. ¿Te han escrito...? Sí, vale. Tengo una pequeña duda. Yes. Exactamente, la señora esta señora de acá, te daba algo interesante. Después, a ver, después de los 300 te da mierda seguramente, ¿no? 500 después... ¡Oh! Devin Gate. 900 por esto. Vale, sí o sí tengo que llegar a 1800 de alguna forma. Vale, pues a ver. Esta zona la estuve alargando demasiado. Porque, bueno. Hay un solo enemigo, Un solo enemigo es capaz de hacer que yo no quiera ir por ahí. Era muy obvio que me iba a dar. ¡Mamá! Esta sería la número 26. ¡Uy! Y acá no puedo ir. ¿Qué habrá? Bueno. Vale, vamos primero a por el mapa. De esto siempre me acuerdo. Del mapa. Límite del reino. Estamos en el límite del reino. De esto siempre me acuerdo porque es lo primero que hice. ¿Habrá algo en la parte de arriba? Me pregunté. Y si había algo. Esa zona recuerdo que también... O sea, yo... Es que la lágrima de Isma fue lo último que agarré. Fue la última habilidad que agarré. Lo digo de verdad. Que acá abajo había ácido.
Lo recuerdo. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ah, ¿qué es un oso? Ah, ¿qué es un oso acogedor? ¿Así se escribe? Da igual. Me he estado aventurando en el yermo del lado y pensé que un momento de descanso es lo que tocaba. Los paisajes de alrededor son más bien serenos en este lado de la ciudad, aunque los habitantes siguen tan feroces como siempre. ¿Comprar un mapa de la zona? ¡Sí! A jugar por estas paredes, parece que los habitantes de la ciudad no querían seguir adentrándose en las cavernas. Me pregunto qué les habrá mantenido a raya. Cartografiar el mundo, qué placer. Si Zelda pudiera compartir esa emoción. Acá abajo había ácido, si no mal recuerdo. Exacto, yo recuerdo haber venido sin la lágrima de Isma. Lo recuerdo bien, ¿eh? O sea, lo recuerdo estupendamente bien. Hay tipos acá... insensatos. Estos bichos los odio también, pero bueno, estos no son la causa, ¿eh? Miren, que les tengo que dar dos golpes, ¿eh? Es cierto que a mi aguijón le falta otra mejora más para estar super OP, pero dos golpes son dos golpes, ¿eh? Vale. Es que es increíble, no se detienen con nada. Es importante saber eso, ¿eh? No se detienen con nada. Con nada. Estos bichos horribles. ¿Cómo lo...? Es que es imposible esquivarlos, ¿eh? Lo digo muy en serio. Es imposible esquivarlos. A menos que te quedes por la puerta afuera, es imposible esquivarlos. ¡Ay! Ahí está, perfecto. Es que es imposible esquivarlos, ¿eh? Lo digo muy en serio. ¡Pum! ¡Ostras! ¡Qué bicho horrible, eh! ¡Qué bicho horrible, por favor! La verdad es que los odio bastante. Vamos por acá. No sé ni dónde estoy. Vale. ¡Ah, amigo! No, vamos primero por allá. ¡Ah! Estos me siguen. Es que es increíble, eh. Lo hace en diagonal. Y a donde estás vos, es una cosa horripilante. Es una cosa horripilante, los odio. Los odio mucho, ¿eh? Los detesto, ¿eh? Los odio muchísimo. Mapa actualizado. Por allá se puede seguir yendo. A ver, no, antes de nada, voy a aprender la última habilidad que me queda. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo? Maestro de Jones Oro, ¿cómo has podido hallarme aquí en el confín del mundo? Sí, sé por qué estás aquí. Has venido a aprender el arte de aguijón del legendario maestro de los aguijones Oro. La ley del gran sabio de los aguijones dice que debo legar mis enseñanzas a aquellos que sean meritorios. Pero ninguna ley me prohíbe recibir una remuneración por mi tiempo. Si de verdad anhelas entrenar bajo mis direcciones, demuéstralo con Geo. Muy bien. Sí. Hecho, hechísimo. Corte veloz. Ahora tengo las tres habilidades. Bastante bien, la verdad. Bastante bien. Me van a servir bastante. Me parece que no, pero me van a servir. Debo decir que eres un excelente pupilo. Tus habilidades con el aguijón y tu deseo de ser más fuerte me recuerdan a mis hermanos. Te he enseñado todo lo que he podido. Vuelve al mundo, viajero, y déjame en mi soledad. Vamos. Final. Aprendí esto. Básicamente. Ahora se los muestro mejor en el lugar que se vea acá, por ejemplo. Yo tenía este de Geo. Este es de Geo. Este es de ¿cómo se llamaba? ¿Mato? Sí, porque este es oro, ¿no? Y este es de... ¡Pum! Del otro de este. Exacto. Más fuerte, hermanos. Este es Esmi, claramente. Es Esmi.
La música, por favor, ¿eh? Lo escucho. Aquí está en la parte de arriba. Dios, cómo los detesto. Cómo los odio, ¿eh? No está por acá. No está por ningún lado de acá. No, debe estar acá abajo. Sí o sí, ¿eh? Por acá no está. Fuera. Encima me da aunque muera. Me parece increíble. Claramente salí de ahí rapidísimo. Porque no me apetece nada luchar contra ese bicho de ahí. Vale, esto está roto. Se puede pasar por acá. No sé qué es esto, pero voy a entrar. Oh, vale. Vendré ahora. Entonces déjame agarrar. ¡Qué bichos horribles, por favor! ¡Pum! Más oro, nada mal. ¡Ah, qué asco! No tengo más maná. Vale, a subir y abajo. Esta zona, la verdad, es que bastante bonita es. A ver, ustedes, maná. Ahora sí. ¡Uy! ¡Uy! Ahora. ¡Joder! ¿Dónde? Tiene que haber algo oculto por algún lado, ¿eh? Estoy viendo a ver si hay alguna pared rota. Al parecer no la hay, pero tiene que haber algo sí o sí, ¿eh? ¿Dónde carajo estoy? Es más, no hay música, no hay sonido, no hay nada. No hay nada. ¿Dónde corno estoy? Esto no lo recordaba, ¿eh? No hay nada oculto por acá, de verdad. No hay nada ocultecito por acá. ¿No? No lo hay, no. No. ¡Uy! No estoy viendo nada oculto. ¡Joder! Dinero. Dinero, 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 dinero. ¡Ostras! Otros 420 de dinero. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde estoy? Estoy súper abajo. ¿Qué ha pasado? Pero bueno. Vale, ahora solamente queda subir. Jaja. Qué divertido, ¿no? Volver a subir completamente todo otra vez. Y cuando termine de subir, voy a despedir. Tun, tun, turu, 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 turu. Super abajo, ¿viste? Ah, ya estoy acá. Pensé que tardaría más, ¿eh? Lo digo de verdad. Ya estoy acá al lado. No, pará, me faltan un par de cosillas para despedir. No. Aún no despido. Aún no despediré. ¡Uy! A ver ustedes, mana. Mana. ¿Y el otro no está por alguna razón? Vale, no hay nada. Ese simplemente es un engaño. Hay un corazón sonando por acá. Ay.
¿Cómo coño? A ver. ¿Cómo esperan que yo llegue hasta allá? ¿Cómo? Voy a esperar a que se acerque. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco golpes. Cinco golpes. Cinco golpes, ¿eh? No le hice daño, tío. No le hice daño. Fuera. ¿Qué? Los speed son horrendos, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! También tú. ¡Ah! A las abejas las mató de un golpe. ¡Ojo! Pues... Uno de los mejores amuletos. Uno de los mejores amuletos. Corte rápido. ¿Cuánto valía corte rápido? Decime que vale 2, por favor. Vale 3, me cago en... Ah, no, pero puedo poner 3. Pues puedo sacarme estos 2. Me vale. Uno de los mejores amuletos de todos. Pureza. Los insectos antiguos. Son como dinosaurios, básicamente. O sea, me gusta muchísimo cómo está todo hecho el juego, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Pa' fuera. Me gusta mucho cómo está hecho todo esto del juego, ¿eh? Me gusta muchísimo. Fuera. ¿Por acá? Sí. No, por acá ya he ido. Jaja. Vale. Pues lo dejaré aquí. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye bye.